Mejor te pregunto. Mi chica, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Buenas, buenas. Buenos días. Buenas, buenas. Vayan leyendo la clase pasada, referente a aparato digestivo 1, recuerdan, para los orales de entrada, que voy a tomarles. Bien, chicos, a ver. Participen en los orales, que hay varios, muchos chicos, que muchos alumnos que no tienen orales, ¿ah? Tienen que participar. Ya son 9:44. Y empezamos, ya somos 15 participantes. De 24, ya tenemos 15. Empezamos, ya tenemos 16. Bien, a ver. ¿Bien, chicos? A ver, empezamos con los orales, ¿ya? A ver, aparato digestivo. Nos quedamos en la digestión. Primera pregunta. A ver, sacamos nuestros apuntes de la semana pasada, ¿no? Y la primera pregunta, a ver, ¿cuál es la función del aparato digestivo? Palomino. A ver, Palomino. Transformar los alimentos en sustancias nutritivas. Transformar los alimentos en sustancias nutritivas. A ver, Palomino, dígame usted, ¿qué diferencia habría entre un alimento y un nutriente? ¿Recuerdas? A ver, mencióname un carbohidrato o almidón, alimento. Y un carbohidrato almidón transformado en nutriente. ¿Puedes hacerlo? A ver, el pan, todo lo que tiene almidón, cualquier alimento que contenga almidón, a ver, pan, la yuca, la papa, el camote, el fideo, todo eso son carbohidratos o hidratos de carbono, como quieras llamarlo. Son almidones. O cualquier dulce, son carbohidratos almidones. Esos son los alimentos que todavía faltan procesarlos. Tu aparato digestivo, todos tus órganos van a procesar ese alimento, ¿ya? Y van a ser procesados, van a ser transformados, ¿ok? Hasta un nutriente que se llama glucosa. El nutriente vendría a ser la glucosa, ¿ya? En forma de glucosa, ese carbohidrato va a ser llevado, ¿no?, a la sangre, a través de las vellosidades intestinales. Ya una vez que todas las enzimas, el jugo gástrico, han participado y han transformado ese alimento en nutriente o glucosa. ¿Escucharon todos? A eso me refiero. En el examen le voy a poner una de esas preguntas. ¿Ya? A ver, un alimento, un carbohidrato, tal, nutriente, tal. Un lípido, grasa. Ya, ¿su nutriente cuál es? Ácido graso más glicerol. Una proteína, alimento, la carne, la leche, el huevo, ya. Sus nutrientes, aminoácidos. En forma de aminoácidos, es absorbido a nivel intestinal y pasados a la sangre. Eso usted tiene que conocerlo, alumno. No es cuestión de aprendérselo de memoria, sino de darse cuenta del proceso. A eso me refiero, ¿ya? Bien. Entonces, seguimos entonces. A ver, pregunta. Siguiente pregunta. A ver, miren, la saliva contiene una enzima que actúa sobre los almidones o carbohidratos. ¿Qué nombre toma esa enzima de la saliva que actúa sobre los carbohidratos? ¿Alguien recuerda?
¿Qué nombre toma? A ver, ¿qué me dice Díaz? Palomino, Sarabia, Tineo, Sánchez. ¿Qué nombre toma esa enzima que contiene, que presenta la saliva? Dice, inicia la digestión de los glúcidos gracias a qué enzima? La pitalina. A la tialina. Tialina. ¿Ya? ¿Quién habló? Sánchez. A la tialina, Sánchez. ¿Ya? Sánchez Valenzuela. A la tialina. Siguiente pregunta. A ver, ¿saben qué es la lisocima? También la encontramos en la saliva. Lisocima. Es una enzima presente en la saliva. ¿Ok? Es una enzima que está presente en la saliva. Y actúa como una barrera frente a las infecciones. No te olvides, lisocima. Te lo voy a poner en el examen, ¿ah? Actúa como una barrera frente a las infecciones. ¿Ok? Bien. No olvidemos eso. ¿Ya? La lengua. Hablamos sobre la lengua que estaba formada por aproximadamente 17 músculos estriados. ¿No? Gran cantidad de músculos presenta la lengua. ¿No? Unos 17. Pero estos músculos están inervados por un nervio. ¿No? Un nervio, les dije, un nervio del bulbo, un nervio craneal, ¿no? Del bulbo raquídeo. ¿Quién recuerda el nombre de ese nervio? Díaz. García. Sarabia. García. A ver, un momentito. A ver, García y Sarabia dijeron, ¿no es cierto? Ya, bueno, vamos por García. A ver, ¿qué nombre toma ese nervio, García? Hipogloso, muy bien. Hipogloso. A ver, Sarabia. Profesor, soy García Chen, por si acaso. García. Chen. García Chen, ¿no? Sí. Ah, ya, ya. García Chen. Ya, ya, ya. García Chin. Ya. Muy bien, García Chin. Siguiente pregunta. La faringe presenta tres porciones, ¿no? Superior, media e inferior. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Cuáles son esas tres porciones? Sarabia. A ver, Sarabia con usted. Rinofaringe, bucofaringe, laringofaringe. Y laringofaringe. Muy bien. Perfecto, ¿ya? Muy bien, Sarabia. Siguiente pregunta. Seguimos, ahí voy a hacer para ingresar a estos chicos, admitir. Siguiente pregunta. A ver, luego hablamos sobre el esófago, ¿no? Porción tubular, por detrás de la tráquea y delante de la columna vertebral. A ver, esófago. A ver, ¿quién me puede hablar, a decir, el esófago se comunica con el estómago? ¿Mediante qué esfínter u orificio? Hay un esfínter entre el esófago y el estómago. Hay un esfínter. ¿Qué nombre toma ese esfínter? ¿Quién recuerda el nombre del esfínter de ingreso al estómago? Hay dos, de ingreso y de salida del estómago. Son dos esfínteres. ¿Qué nombre toma el esfínter de ingreso? ¿Nadie? Es el cardias o esfínter cardíaco. ¿Ok? Y el orificio y el esfínter de salida del estómago, ¿cómo se llama? Es el píloro o esfínter pilórico. ¿Recuerdas? Cuando te enseñé el estómago, fundus del estómago, el antro pilórico, el píloro, el esfínter pilórico. Vean bien sus esquemas, ¿ah? Le voy a poner un esquema en el examen yo para que ustedes pongan todas sus partes, van a ver. Pasamos al estómago. Chico, el estómago. A ver, dígame. A ver. El estómago. El cardias. Bien. A ver, ¿qué me puede decir? A ver. Vamos a ver sobre las células estomacales. A ver.
¿Qué células elaboran HCl? O sea, ácido clorhídrico en el estómago. Sánchez, profesor. Tineo. A ver, vamos a ver una nueva. A ver, Tineo. Células parietales. Parietales. No pariente, no. Parietales. Tineo, muy bien, ¿ya? Las células parietales, ¿no? Elaboran HCl, ¿no? Muy bien. A ver, pregunta. ¿Qué células son las encargadas de la producción de la, por ejemplo, a ver. De la pepsina, a ver. Díaz. A ver, Díaz. Células principales. Claro, Díaz Aguado, células principales. Siguiente pregunta. La pepsina proviene del pepsinógeno más el ácido clorhídrico. O sea, pepsinógeno más HCl producen la pepsina. Ahora, la pepsina, ¿a qué tipo de alimentos ataca? ¿A los carbohidratos, a los lípidos o a las proteínas? Díaz, cerrada bien. A ver, un momentito. Díaz ya tiene. ¿Otro que no tenga por ahí de repente? Tineo. A ver, Sarabia. Tineo. A ver, Tineo también tiene uno. ¿Otro que no tiene? ¿Sarabia? Sarabia ya tiene también. ¿Otro que no tenga oral? Apolinario, profesor, Arana, Lázaro. Arias, Atox, Abejar, Coyaquipe. Profesor. Chacana. ¿Lázaro? A ver, Lázaro. ¿A las proteínas? A las proteínas. Muy bien, Lázaro. Proteína. Aunque Lázaro ya tenía una, ya, bueno, ya tiene dos intervenciones. Esos alumnos que he mencionado no tienen, escúchenme bien sus nombres, Apolinario, Aranda, Arias, Atoxa, Béjar, Coyaquispe, Chacaltana, Cruz, Huamán, Medrán, Portugués, Quispecea, Tejada Velázquez, Tipismana, Ibáñez y Centeno. No tienen oral. No tienen, tienen 0,5. Si ustedes no participan, le pongo 0,5, le pongo. Así, de free. El reto sí tiene, aunque sea una participación, es 15 alumnos. Al menos una, háganse una de tantas preguntas que hago. Y yo los espero, ¿ah? Porque si por ejemplo, me responde un alumno que ya tiene puntos, yo le doy la protesta, le doy la protesta al alumno que no tiene punto. A él le doy la palabra para que él hable. Yo acá tengo mi lista, acá yo tengo quiénes vienen, quiénes participan. Seguramente que muchos de estos que no he mencionado no vienen. Faltan. Por eso que no contestan, pues. Y si está presente, no toma apuntes. Para un oral se requiere que usted tome apuntes, anote el tema, anote, esté atento a la clase, esté anotando sus cosas. Entonces, al final de clase toma oral y va a participar porque él tiene sus apuntes, ya los tiene ya. Ese es el problema de ustedes, alumnos. No participan por eso. O faltan, o no toman apuntes. O son muy tímidos, no quieren hablar. Si se equivocan, se equivoca, pues alumnos, todos nos podemos equivocar, alumnos. No hay problema. Yo no le voy a poner 0,5 porque se equivocó. Simplemente no le pongo nota y espero la próxima participación de usted, alumno. Eso soy yo. Así trabajo yo los orales, alumno. Participe. ¿Ya? Terminando la clase, nuevamente voy a hacer la participación. Sobre todo para estos chicos que he mencionado, que no tienen oral. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a pasar pues al tema sobre aparato digestivo, glándulas anexas. Cuando hablamos de glándulas anexas, me estoy refiriendo a las glándulas que participan muy activamente en la digestión. Me refiero a las glándulas salivales, que están ustedes acá, miren en la carátula observando, las parótidas, las submaxilares y las sublinguales, ¿no? Grandes, medianas y pequeñas. Parótidas, submaxilares y sublinguales. Me refiero al hígado, que es otra glándula que participa muy activamente en la digestión, y al páncreas, ¿no? Esta glándula racimada, llamada glándula digestiva,
el páncreas, que participa pues con una serie de enzimas, ¿no? La amilopsina, tripsina, etiapsina. Ahora vamos a ver, ¿ya? Sobre qué alimentos participa el páncreas. Y chicos, empezamos entonces. Y ya empezamos entonces. ¿Ven? Glándulas anexas. Ahí están, las tres pares de glándulas que mencioné. Parótidas, submaxilares, sublingual. Ubicación, secretan la tres, la saliva, clásico. Salivales de saliva. Tres pares de glándulas. Ubicadas lateralmente, ¿no? Lateralmente, entonces son pares, no es una, son pares. Una a la derecha, la otra a la izquierda, ¿no? Laterales. Las parótidas vierten su producto de secreción delante y debajo del oído. Miren, ahí está, miren. Ahí está la parótida, ahí está tu oído, miren. Delante y debajo. Son las más grandes, ¿no? Las parótidas. Vierten su secreción por el conducto de esteno. ¿Bien? Miren bien. Por el conducto de esteno. A nivel del segundo molar. Voy a sacar este momentito esto para que pueda observarme acá. ¿Ya? Ahí está. A ver, un momentito. Ya está. Ahí está, el segundo molar. Ahí está, primero, segundo molar. Ahí está. ¿Veis? Este es el conducto esteno. Este verdecito y esta es la glándula parótida. Glándula parótida. Está en inglés, ¿no? Parótida glándula. Es grande, ¿ve? Vierten su proyección a nivel del segundo molar por el conducto de esteno, no te olvides, de esteno. Su saliva fluye, dice, ¿no? Abundantemente durante la masticación. Y su inflamación, la inflamación de la parótida, se denomina parotiditis. Todo lo que termina en itis es inflamación. ¿Ya? Parotiditis, ¿no? Otitis, el oído, ¿no? Todo lo que es itis, ¿no es cierto? Se llama parotiditis, comúnmente conocida como papera, ¿no? Ahí en el barrio, en la comunidad, está con papera ahí, si está con papera, un bulto acá bien en la garganta, por aquí más o menos, por debajo del maxilar inferior, la parte posterior. Se infla un poquito en la papera, que usted lo toca y duele, ¿no? Se ha inflamado la parótida, conocida como paperas, ¿no? No olvidemos eso, ¿ya? Bien. Pasamos ahora a las submaxilares. Las submaxilares, acá están. También acá las tenemos, miren, ¿ve? Ahí están las parótidas, estas son las submaxilares. Ahí está, submaxilar gland, este es, ¿ve? ¿Dónde la encontramos? Junto al ángulo del maxilar inferior. ¿Ya? Miren, este es el maxilar inferior, ¿no? Acá se articula con el superior. Y en este ángulo, mira, justo en este ángulo que está acá, este ángulo del maxilar inferior, acá, el ángulo, se encuentran las submaxilares. Vierte su secreción por el conducto de Wharton. Acá está, miren, este es el conducto de Wharton. Ahí está, Wharton duct. ¿No? Conducto de Wharton. Ahí está, el verdecito. ¿A dónde vierte su secreción? Al lado del frenillo de la lengua. Ahí está ese puntito, ahí donde vierte su secreción. ¿No? La parte inferior de la lengua, ¿ve? Usted levanta la lengua hacia arriba y va a ver el frenillo, ¿no? Que la tiene sujeta a la pared, a la base de la lengua, del paladar blando de abajo, ahí tiene sujeta la lengua. A ese lado, ahí se vierte, al lado del frenillo de la lengua, se vierte, desemboca el conducto de Wharton de la submaxilar. ¿Su saliva para qué sirve? Para el gusto. Lo salado, lo dulce, lo amargo. Ella, esa saliva, va a detectar el gusto. Mucho cuidado. La otra era para la masticación. La más grandaza que la parótida, ¿no? Sirve para masticación, para formar el bolo alimenticio. Masticar los alimentos. Sin saliva no se podría formar ningún bolo, todo sería seco. No se podría ni comer. ¿Ya? El conducto de Wharton. Para la gustación.
Y finalmente, esta, la más pequeñita que están acá, son las sublinguales. Sub es debajo de la lengua, dicen. Situadas en el suelo de la boca, ¿no? Debajo de la lengua, a ambos lados del frenillo. A ambos lados, ahí está junto chiquitito, ¿ves? A ambos lados del frenillo. ¿No? Ahí está la sublingual glándula. Ahí está la glándula sublingual. ¿Ok, chicos? Acá está también, ¿eh? Ahí está la parótidas, ¿no? Ahí está el conducto de Wharton, segundo molar. Parótidas. Estas son las submaxilares. Perdón, este parótida, conducto de Steno, segundo molar, desembocan. Las submaxilares, que son estas. Ahí está su conducto chiquitito, su conducto de Wharton. Han volado el frenillo. Y esta es las sublinguales. ¿Ves? Las sublinguales, mucho cuidado, situadas en el suelo de la boca, ¿ves? En el suelo de la boca. Debajo de la lengua, han volado de frenillo. Vierten su secreción por los conductos de Ribinus o de Bartolini. Este que está acá. Este conductito que está acá. Este, acá vierten su secreción. Acá, mira, acá. Bien. No olvidemos eso, ¿ya? Observen bien. Las sublinguales. Observamos bien eso, ¿ya? Miren cómo presenta la glándula, el conducto de Ribinus, que sería este. Este acá es el conducto de Ribinus o de Bartoli. Miren cómo presenta como una hilera de 8 a 10 conductos en forma de redesía, ¿no? Miren, esta hilerita que está acá presenta como 8 hileritas. Miren, acá están las hileritas chiquititas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas estas acá se secretan las glándulas sublinguales. Son los conductos, acá se segrega la saliva, sube por las redesías y desembocan acá en este conducto de Ribinus o de Ward o de Bartoli. ¿Ves? Ahí está. Repito, presentan una hilera de 8 a 10 conductitos, ¿no? En forma de redesía, ¿no? Ahí están las redesías. Y desembocan acá en este conducto largo, que es el conducto de Ribinus o de Bartoli. Su saliva facilita, ¿qué cosa? La deglución, o sea, para pasar el alimento, ¿no? Deglución. Repito, entonces, las parótidas, su saliva fluye durante la masticación, las submaxilares para el gusto y las sublinguales para deglutir los alimentos. ¿Ya, chicos? No te olvides, conducto de la parótida, conducto de Steno, las submaxilares, conducto de Wharton y las sublinguales, conducto de Ribinus o de Bartoli. Bien. Ubicación, las parótidas, ¿dónde se encuentran? Delante y debajo del oído. Las submaxilares desembocan al lado del frenillo de la lengua y las sublinguales por los conductos por debajo, el suelo de la boca, debajo de la lengua, a ambos lados del frenillo. ¿Ya? A ambos lados del frenillo. ¿Mi chico? Bien. Nos vamos ahora a dónde, por acá. Dos, la segunda glándula, el hígado. A ver. El hígado es la glándula más voluminosa. Ahí está el hígado, vean. La más voluminosa del organismo. Su peso entre 1.5 kg a 2 kg. Color rojo oscuro. Y situado debajo del diafragma, ¿cierto? Debajo del diafragma. Miren, el diafragma es un músculo que se encuentra acá separando el tórax del abdomen. Así es un músculo así, en forma de campana. Así. Así. Así es. Miren el cursor, ya así. Debajo de este diafragma encontramos esta glándula. Enorme, ¿no? Este es el lóbulo mayor, el lóbulo menor, que está acá a la esquina, así, viene así, así, así. Ese es el hígado. Glándula importantísima en la digestión alimenticia. ¿Cuáles son las funciones del hígado? A ver, elabora la bilis, claro, ¿no? El hígado elabora
este líquido biliar tan importante en la ebullición de las grasas, ¿no? La bilis actúa sobre las grasas, ¿no? Bien. También tiene una función glucogénica, ¿cierto? O sea que almacena la glucosa bajo la forma de glucógeno, ¿ok? Es una función muy importante del hígado, ¿no? El almacenamiento del exceso de glucosa del cuerpo lo almacena en forma de glucógeno en el hígado. No olvidemos eso, ¿eh? Importante. Por eso dice función glucogénica. También participa en la síntesis de proteínas, ¿ok? En la síntesis de proteínas, en la síntesis de urea. No, la urea es un componente de desecho de las proteínas, por ejemplo, ¿no? El exceso, ¿no? Las proteínas, su sustancia que se debe eliminar con la orina, por ejemplo, es la urea, ¿no? Y también participa en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? En el metabolismo, el hígado. Bien, carbohidratos o hidratos de carbono, ¿no? Se llaman tres nombres, ¿no? Carbohidratos, también se le dice hidratos de carbono, lípidos o grasas y proteínas o prótidos, ¿no? También se le llama. Miren bien, entonces las funciones, ¿ya? Observamos bien, cinco funciones básicas. No vamos a su estructura, chicos. ¿Ve? Bien. ¿Dónde hay un hígado grande? Por acá, vamos a ver, para que vean sus partes. Por acá. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver el hígado. Todo esto que está acá, miren, la parte superior es lisa, continua y convexa. Se aplica contra el diafragma. ¿No? Esto vamos a verlo ahorita, ¿ya? La parte inferior, que es cóncava, ¿no? La parte superior, ¿ves? Lisa, continua. Se aplica contra el músculo diafragmático, ¿no? Que está en la parte superior. Forma de campana, que le dije. La parte inferior es cóncava. Ofrece tres surcos en forma de H, que lo dividen en cuatro lóbulos desiguales. Lóbulo derecho, izquierdo, posterior, o de Spiegel, y el lóbulo anterior, ¿no? Anterior o cuadrado. Anterior hacia adelante, ¿no? Anterior o cuadrado, ¿no? Situado en su ubicación en la parte de adelante, anterior o cuadrado y posterior, o sea, de atrás o de Spiegel. Dice, estos dos últimos son los que justamente van a formar el surco transversal o ilio del hígado, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver, chicos. Vámonos por acá mejor, a ver. Ahí está. Chicos. Esta es la vista inferior, o sea, esta es la cara inferior del hígado, miren. O sea, visto por debajo, ¿no? Por debajo. Esta es la cara inferior. Ahí está el lóbulo derecho, que es este grande, voluminoso. Esto también es un lóbulo. Lóbulo derecho, es el lóbulo derecho, así, hasta acá, ¿ya? ¿No? Ahí viene lóbulo derecho. Ahí viene después el lóbulo cuadrado, miren. Y el lóbulo caudado o de Spiegel. ¿Este lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel? Es este de acá, lóbulo caudado. Este que está acá, este es el lóbulo caudado. Y este es el lóbulo izquierdo. No, al lado izquierdo. Este es el lóbulo izquierdo. Esta es el ilio del hígado. O sea, entre el lóbulo cuadrado y el caudado, aquí en el medio, acá hay como una H así, ve. Ahí está la H, ve. Una, dos, H. Ahí está la H. Vean bien, ¿ah? ¿Eh? O se ven bien. Entonces tenemos el hígado. ¿Ya? No olvides entonces, observa bien. Te voy a volver a poner acá esto. Miren bien, chicos. Estructura, la parte superior lisa, continua y convexa. Se aplica el diafragma. La parte inferior es cóncava, ofrece tres surcos en forma de H, que lo dividen en cuatro lóbulos desiguales, que son
el óvulo derecho, que ya lo vimos acá, ¿no? El mago luminoso, el óvulo izquierdo más delgado, y entre ambos lóbulos encontramos el óvulo anterior o cuadrado y el óvulo posterior, o sea, queda para atrás o despige. Lóbulo posterior o despige, ¿no? Que sería este, ¿no? Este queda para atrás, ¿no? Si es la cara inferior del hígado, esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante. ¿Ya? Este es el lóbulo anterior o cuadrado y este es el lóbulo caudado o despige. ¿Ya? Entonces ahí está. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Lóbulo cuadrado, lóbulo. Entre todos los lóbulos, acá está esta línea, que es la, el ilium del hígado. Ilio del hígado. Acá abajo dice ilio del hígado. ¿Ya? ¿Está bien, chicos? Bien. Dice, el hígado recibe por el ilio dos clases de sangre. Por la arteria hepática le viene la sangre oxigenada. Eso vamos a verlo acá, chicos. Miren, miren, miren acá. Miren, miren, este hígado está hermoso. Este es el lobo, este es acá. Mira. Este es el lóbulo derecho, ¿ves? Este es el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado, que vendría a ser acá, lóbulo cuadrado y lóbulo epígeno. Ahí está el H, el hilo lío. ¿Qué tenemos acá? Vamos a ver, por la arteria hepática le viene la sangre oxigenada. Esta es la arteria hepática, miren chicos, miren, miren. Ahí están, arterias hepáticas derecha e izquierda, ¿no? Derecha e izquierda. Estas arterias hepáticas, ¿de dónde vienen, chicos? Miren, este vaso que usted ve en rojo, que viene de bajada, ¿no? Viene bajando, acá le falta una flechita hacia abajo, ¿no? Este vaso es la arteria aorta descendente, ¿no? Por detrás del hígado viene acá, sí. Es la aorta descendente. Este tronquito que usted ve acá, alumnos, este tronco, se le llama el tronco celíaco. Tronco celíaco. Y del tronco celíaco nace esta arteria, la arteria hepática, que se mete al hígado, ¿ves? Arteria hepática. Derecha ingresa con sangre oxigenada, acá se capilariza, y arteria hepática izquierda. A eso me refiero. No te olvides, aorta descendente. El tronco celíaco da lugar a la arteria hepática que ingresa al hígado. ¿Ya? No olvidemos, no olvidemos. ¿Ya? Bien. Acá hay otra arteria, esta vendría a ser una arteria que se llama la arteria mesentérica. La arteria mesentérica que se mete ¿a dónde? Al intestino delgado. Y la arteria hepática que se mete al páncreas y al vaso. Va a irrigar páncreas y vaso. Ese es el famoso tronco celíaco que le dicen. Que nacen tres arterias muy importantes. ¿Ya? La hepática, la arteria estomáquica que va al estómago, la arteria esplénica que va al páncreas y al vaso. ¿Ya, chicos? Bueno, esto lo estoy diciendo para los alumnos que quieren aprender algo más de lo común, algo más de lo normal. De lo normal. ¿Ya, chicos? Bien, acá nos vamos, ya, en esto nos vamos a quedar, chicos. Acá nos vamos a quedar. En la arteria hepática, ¿ok? ¿Qué dice acá, no? Le viene la sangre oxigenada. Por la arteria hepática le viene la sangre oxigenada. Ahí está, entra. Y lo dice, por la vena porta también. La vena porta es esta vena que está acá, esta, ahí dice, mire, vena porta, mire. Esta vena gruesa, gruesota, es la vena porta, que está conformado por tres venas, mire, una, dos, tres venas. Una va del estómago, la vena estomáquica, la otra es la vena mesentérica, que viene con los nutrientes, con todos los nutrientes del aparato digestivo, la mesentérica, y la arteria esplénica, que viene del páncreas y vaso, ¿ya? La esplénica, ¿no? La mesentérica y la forman la vena porta.
Esta es la vena porta. La estomáquica, la mesentérica y la esplénica forman la famosa gran vena porta. No te olvides eso. ¿Ya? A ver, un momentito, a ver, sale, espera, mi tira, a ver, allá. Ya. Ya, dice, por la vena porta entra la sangre venosa que proviene del vaso, ¿ves? La arteria esplénica, del estómago, la arteria estomáquica o epigástrica, el intestino, la mesentérica, donde se ha cargado los productos de la digestión, ¿no? Ahí ingresan los alimentos, todo porque el hígado le va a dar el visto bueno. El hígado es el laboratorio del cuerpo. Ahí le va el visto bueno el hígado. ¿Qué está bueno? ¿Qué está malo? Es el hígado. No te olvides, ¿ya? Toda la sangre que penetra en el hígado es recogida por las venas suprahepáticas. Ahí están las venas suprahepáticas, mira, ve. Una, ¿ves? Una, dos y tres. Es recogida por las venas suprahepáticas y llevada ¿a dónde? A la vena cava inferior, que es esta, está gruesa. Ahí están las tres venas suprahepáticas y la lleva a la cava inferior que desemboca en la aurícula derecha del corazón. Conjuntamente con la vena cava superior. Chicos, ahí nos vamos a quedar. 10 minutitos de relax y regresamos. Se han cumplido 10 minutos y yo prosigo. Aunque sea con 5 alumnos, voy a proseguir, ¿eh? Ya saben.